Tenemos otro, ya está una señora que también está muy preocupada por la desaparición de su ser querido. Señora, buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Mi nombre es María Beatriz Camacho. Doña María, ¿a quién está buscando usted? Yo estoy buscando a mi nieta, que más que mi nieta son mis hijos. ¿Su nieta cuántos años? Tiene 15 años ella y ha desaparecido desde el jueves, desde las 6:30. ¿De la mañana? De la tarde. De la tarde. Ella... ¿Usted se contactó con ella? ¿Habló con ella antes de que salga de casa? Sí, en la mañana ella me ha dicho, mamita, yo le estaba trabajando. Ya. Entonces, hijita, ¿te vas a venir temprano? Sí, mami, me van a acompañar unos amigos, me ha dicho. ¿Y desde ese momento no supo más? Y no, desde ese momento no llegó, ya era las 8 de la noche, nada, ya no, viernes tampoco, hasta el día de hoy. ¿Le escribió su celular, la llamó? Tampoco, no tiene celular, justo se le había arruinado una semana antes el celular. ¡Qué macas! No sabemos nada de su paradero. Muy bien. Sí. Hacemos el llamado, por favor, para que usted nos pueda brindar datos de Nazaret Victoria Villegas. Sí. De 16 años. Cualquier información que usted tenga, por favor. De 15 años, 15 perdón. Años. De 15 años. Si usted tiene cualquier dato, le pedimos que se pueda contactar al 673-090-12. 673-090-12 para brindar datos fidedignos y específicos. La familia está muy preocupada. 8 de la mañana, 13 minutos. Gracias por venir, doña María. Bien. Cualquier información que tengamos la vamos a compartir. Bien. Gracias. Seguimos avanzando. Por favor, quisiera que todos los que le conocen, sus amiguitos, me lo traigan o me avisen al número 67-3090-12. Por favor, no va a haber ningún problema. Hijita, si nos estás escuchando, vente, hijita, no va a haber ningún problema. Necesitamos de ti, tu presencia, tu mamá y tus hermanos están llorando. Vente, hija, de una vez. Tranquila, mamita, tranquila, no se preocupe. Cualquier información le vamos a brindar los datos. Es una abuela desesperada por su nieta. Continuamos.